Muy buenos días, queridos hermanos. 21 de diciembre, muy próximos a la Navidad, en un tiempo muy hermoso del Adviento. Les invito a vivir esta feria de Adviento, así se le llaman los últimos 9 días, del 17 al 24 de diciembre. Son las ferias mayores de Adviento. Hoy seguimos con esta feria y les invito a poner sus intenciones en los comentarios, tanto aquí que aparecen en YouTube como en los que aparecen también en el chat que va avanzando durante la misa. Si a ustedes les molesta ver los comentarios, los pueden quitar, nomás con su dedo le hacen así y se desaparecen y no los están viendo, como ustedes gusten. Les damos la bienvenida, los invitamos a participar en esta gran fiesta que estamos celebrando en la iglesia, la segunda fiesta más importante. La primera es la resurrección de Cristo y la segunda es la encarnación del Hijo de Dios, que es el nacimiento de Jesús. Sean bienvenidos todos ustedes. Comenzamos nuestra Santa Misa. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Un gusto de acompañarnos en esta celebración eucarística. Vamos a pedir, como todos los días, por una diócesis de nuestro país y les invitamos a participar con nosotros de esta Santa Misa. Hoy vamos a pedir por la diócesis de Gómez Palacio, allá en el estado de Durango, muy cerquita de Coahuila. Vamos a pedir por su obispo, que fíjense que ahorita pues no tengo el nombre aquí conmigo, no lo tengo ahí, discúlpenme por favor, pero pedimos por la diócesis de Gómez Palacio. Ahí ustedes escríbanme el nombre del señor obispo. Pedimos por los sacerdotes que están en esa diócesis sirviéndole a Dios. Y también vamos a pedir hoy por otro país donde muchas personas nos ven. Vamos a pedir hoy por el país de la isla de Trinidad y Tobago y algunas otras islas pequeñas que se encuentran en el mar Caribe, como es la isla de Aruba y Trinidad y Tobago. Vamos a pedir también hoy por todas las personas que nos ven en algún país fuera de América, como en esta ocasión vamos a pedir por las personas que nos ven desde el continente, desde el país de Egipto, allá en África, donde sabemos que hay algunos católicos que ven las misas en español desde acá. Bueno, pues comenzamos la misa en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Escucha benignamente, Señor, las súplicas de tu pueblo, para que así como ahora nos llena de alegría la venida de tu unigénito en nuestra carne, así también cuando llegue revestido de majestad consigamos la recompensa de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor. Lectura del libro del profeta Sofonías. Canta, hija de Sión, da gritos de júbilo, Israel. Gózate y regocíjate de todo corazón, Jerusalén. El Señor ha levantado su sentencia contra ti, ha expulsado a todos tus enemigos. El Señor será el Rey de Israel en medio de ti, y ya no temerás ningún mal. Aquel día dirán a Jerusalén, no temas, Sión, que no desfallezcan tus manos. El Señor tu Dios, tu poderoso Salvador, está en medio de ti. Él se goza y se complace en ti. Él te ama y se llenará de júbilo por tu causa, como en los días de fiesta. Palabra de Dios. Demos gracias a Dios al son del arpa. Demos gracias a Dios al son del arpa. Que la lira acompañe nuestros cantos. Cantemos en su honor nuevos cantares, al compás de instrumentos, alabémoslo. Demos gracias a Dios al son del arpa. Los proyectos de Dios duran por siempre, los planes de su amor todos los siglos. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor. Dichoso el pueblo que escogió por suyo. Demos gracias a Dios al son del arpa. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. En el Señor se alegra el corazón, y en Él hemos confiado. Demos gracias a Dios al son del arpa. Emanuel, Rey y Legislador nuestro, ven, Señor, a salvarnos. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea y entrando en la casa de Zacarías saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó: «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos y el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa que tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor». Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Hay una palabra que me emociona mucho del Evangelio del día de hoy, que dice, en aquellos días María se encaminó presurosa. ¿Qué quiere decir presurosa? Quiere decir con alegría, con prisa, pero con gusto. A veces llevamos prisa, pero no estamos a gusto. En este momento, la Virgen María dice, en aquellos días se encaminó presurosa a las montañas de Judea. Fíjense nomás, cuando escuchamos estos evangelios, si no los analizamos con profundidad, nos podemos quedar así como en una imagen muy caricaturesca de lo que es el nacimiento de Jesús, que para muchas personas el nacimiento es eso, ver algunas figuritas ahí con esferitas y con mucho heno, y ¡ay, qué bonito te quedó tu nacimiento, comadrita! ¡Qué bonito, qué bonito! Pero nomás ahí se nos va y nos quedamos allí y no nos podemos analizar los evangelios del día de hoy y de todos estos días, sobre todo estas 9 ferias del Adviento mayores que estamos celebrando hasta el 24 de diciembre en la noche. Fíjense, dice que María se encaminó presurosa a las montañas a visitar a su prima Isabel. La fue a visitar, pero la fue a cuidar porque iba a estar en labor de parto. Y miren lo que hizo la Virgen María. A mí me sorprende Nuestra Señora. Qué cariño, qué amor, qué afabilidad de Nuestra Señora. María vivía en Nazaret. Ustedes han de saber que María, por eso Jesús también se le dice Jesús de Nazaret, porque ahí vivió los últimos años antes de su vida pública nuestro Señor Jesucristo, pero también la Virgen María. María era de Nazaret, que hoy es una ciudad grande, pero que en los tiempos de Jesús era casi una aldea, era un pueblo chiquito. Nazaret está más o menos como a 300 kilómetros desde Nazaret hasta Jerusalén, en las montañas de Judea, donde vivía Santa Isabel. ¿Cómo se le ocurre a una mujer viajar 300 kilómetros embarazada? ¿Cómo ven ustedes, mujeres, las que están aquí conmigo? ¿Sí se aventarían un viaje de 300 kilómetros ya embarazadas? No. Y eso que ustedes van en camión y en carro. No, la Virgen María se fue, encaminó, dice, se encaminó. Es decir, caminando, presurosa, con alegría. Hoy le hubiera dicho, no, ¿cómo es posible que te vas a ir caminando? No, 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 no. Te vamos a llevar aquí en un burrito, te vamos a llevar en un camello. La Virgen María se fue caminando, presurosa, a las montañas de Judea. Y algo que me sorprende, que la Virgen María también, ¿cómo se le ocurre a una mujer irse sola? ¿Verdad que como que no está bien eso? ¿Cómo sola nuestra madre caminando solita? No, pues la hubieran acompañado ahí alguien. El Evangelio dice que se fue ella sola. Imagínense nomás. ¿Pero qué le pasó a la Virgen María? No le pasó absolutamente nada. Yo les decía el pasado 8 de diciembre en la fiesta de la Inmaculada Concepción, María es la llena de gracia. Y cuando el ángel Gabriel le dijo, María, no te preocupes, la sombra del Altísimo te cubrirá con su sombra, no te preocupes, a ti no te va a pasar nada, María, porque eres la llena de gracia. Tranquila, confía en Dios. Y María se confió, ¿eh? María se confió. Y algo también muy importante que está pasando aquí es que María, para la cultura judía de entonces, una mujer embarazada antes del matrimonio, tenía una pena capital, incluso ser asesinada a pedradas. Aparte de que una mujer embarazada, fíjense, a pesar de que estuviera con su esposo, como debe de ser, normal, a pesar de todo eso, las mujeres embarazadas eran consideradas como personas impuras, impuras totalmente, a las que no se les debería uno de acercar porque quedaba uno impuro espiritualmente. Eso era la cultura de entonces. María estaba embarazada, Isabel estaba embarazada, María era considerada impura en ese momento y sin embargo ella, algo que a mí me sorprende mucho de nuestra madre y es lo que quiero, con lo que quiero terminar esta homilía, es que María no tiene miedo a lo que digan de ella. María se encamina presurosa, se avienta a las montañas, se va ella sola, está embarazada, está considerada impura, todavía no vive con su marido, que es José, todavía no vive con él. Acuérdense que estaba desposada, pero no vivía, estaba comprometida con José. Y ella no tiene miedo, se lanza, se avienta. Y eso es lo que nos enseña hoy el Evangelio, que las personas que hacen cosas grandes en el mundo, las personas que van a cambiar el mundo, son las personas aventadas, que no tienen miedo a que las acaben, a que las denigren, a que las humillen, a que las golpeen, a que se las coman a mordidas. La Virgen María nos enseña que las personas que cambian el mundo son las personas que se atreven a encaminarse presurosos, como María lo hizo, corriendo muchos riesgos. Estaba sola, era muchachita, 15, 16 años, estaba embarazada, estaba comprometida con José, y ella prefiere ir a cuidar a su tía, a su prima, Santa Isabel. Así que yo les invito, hermanos, cuando ustedes empiecen a cambiar y empiecen a ser diferentes, se van a llenar de gente, primero, envidiosa, que los va a criticar por lo que hacen. Yo, antes de ser así de claridoso, era muy serio, pero ya se me quitó. Porque ya, como no me importa lo que me digan algunas señoras por ahí medio zafadonas o zafadones, pues trato de ser claro y trato de hablar con la verdad. Así como María se encaminó presurosa, ¿no? Hubiera sido una de esas que conozco y dicho, ay no, yo no voy a ir, ¿qué van a decir de mí? No, mejor no voy. O un muchacho por ahí todo tímido, oye, te vamos a... No, yo no sé, dígale a fulano. No, yo tampoco sé. No, es que a mí me da vergüenza. ¿Cómo quieren que yo haga eso? No, no pongan a otro. ¿Conocen a alguien así? Que nunca quiere hacer nada, que siempre quiere vivir nomás en lo ordinario. Esas personas nunca van a trascender de lo que son y siempre van a estar envidiando al que trasciende y poniéndole el pie, porque son envidiosos aparte de eso. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a ser presurosos en lo que hacemos, alegres, aunque nos aventemos a lo mejor y nos pase algo, pero vale más que nos equivoquemos haciendo algo a que no hagamos nada y nunca nos equivoquemos. Vamos a pedirle a Dios por todas estas personas. Nos ponemos de pie para hacer nuestras peticiones. Presentemos ante el Señor nuestras súplicas y vamos a decir todos juntos, ven Señor Jesús. Por la Iglesia, que el Hijo de Dios, que con su nacimiento iluminó el mundo, fortalezca su fe y la disponga a celebrar con gozo su presencia en medio de los hombres. Roguemos al Señor. Por todos los hombres, que la alegría del nacimiento del Señor llegue hasta los confines del mundo y la salvación de Dios se manifieste a todos los hombres. Roguemos al Señor. Por los que sufren, que la celebración del nacimiento del Señor aleje las tinieblas de quienes vienen en medio de dudas e incertidumbres y colme los deseos de quienes se sienten infelices. Roguemos al Señor. Por los aquí presentes, que el Señor aumente nuestra fe a fin de que las cercanas fiestas de Navidad adore a Cristo como Dios, lo proclamemos como Rey y lo confesemos como Salvador del mundo. Roguemos al Señor. Ven, Señor Jesús. Todas estas intenciones y las que se quedan en nuestro corazón, las ponemos a tus pies por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, en tu iglesia las ofrendas que tú mismo has puesto en nuestras manos y que tu poder convierta en sacramento de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por el misterio de la Virgen Madre. Porque si del antiguo adversario nos vino la ruina, en el seno virginal de la hija de Sión ha germinado aquel que nos nutre con el pan del cielo, y ha brotado para todo el género humano la salvación y la paz. La gracia que Eva nos arrebató nos ha sido devuelta en María. En ella, madre de todos los hombres, la maternidad redimida del pecado y de la muerte, se abre al don de una vida nueva. Así, donde abundó el pecado, sobreabundó tu misericordia, en Jesucristo nuestro Salvador. Por eso, nosotros anhelando su venida gloriosa, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria, diciendo... Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios, que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros. Cuando somos congregados por su amor y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo, para que santifique estos dones del pan y del vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, en la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y te dio gracias, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección, y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la hora de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Renueva, Señor, a tu iglesia con la luz del Evangelio y consolida el vínculo de unidad entre los fieles y los pastores de tu pueblo. Con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo José de Jesús, todo el orden episcopal, para que tu pueblo brille en este mundo dividido por las discordias como signo profético de unidad y de paz. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté con ustedes. Con nuestra cabeza nos damos un signo de paz. Él es Cristo, es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Les invito a hacer la comunión espiritual como aparece en pantalla. Nos ponemos de pie, oremos. Que la participación en estos divinos misterios, Señor, se conviertan en permanente protección para tu pueblo, a fin de que fervorosamente entregado a tu servicio reciba en abundancia la salvación del alma y el cuerpo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, pues nos vemos mañana, si Dios quiere, en la misa, mañana día 22, con la ayuda de Dios. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado. Nos podemos ir en paz. Que tengan un buen día.